Pablo Aponte, que volvió a su casa y está ahora entregando lo suyo. Pelota arriba para Francisco Rodríguez, que está ahora sustituyendo la ausencia. No pudo en esta. Pasó de largo Rudy Cardoso, quien saca es Leandro Corulo. Dice Mamani otra vez atrás, apoyándose en Leandro Corulo. Corulo por el medio para Villamil, de primera, tocando para Pedro otra vez. Hay falta en esta, va a agarrar la luz y recupera, se la entrega Francisco Rodríguez, devuelve ahora gentilezas, la tiene Bianconi, pero llega Corulo para ordenar un poquitito la marca de toma. Ya por la se viene uno de salón en esa, otra vez recupera aquí Thiago Rivero. Esperando la movilidad de los hombres de posiciones avanzadas para encontrar los espacios, no han aparecido. Kevin Mamani para Leandro Corulo, Thiago le dice dásela y a Pedro Galindo, y sale jugando con otro Pedro, Azogue, este la baja bien para Thiago, que la hace corta. Sin embargo, Corulo soluciona esa mala entrega y le va a levantar el centro, engancha, la hace bien el Pancho, arriba el pelotazo buscando a Bianconi, va a encontrar Corulo, quien espera a Robson, ahí también Bianconi, saca Corulo, arriba ese balón, saca ahora a Mamani. Va a dar nuevas instrucciones, unos posicionamientos. Irá a modificar para... Tras ahora el brasileño boliviano apoyándose en Leandro Corulo. Corulo, se le quedó la pelotita a la jugada. Lo tiene Adriel Fernández, centro a media altura que corta oportunamente Leandro Corulo. Y abramos adelante, dice Cristian Díaz, levanta el centro. Oh, Marcelo Suárez saca Leandro Corulo, que está listo, digo. Y ahí hay un gol, ya se lo damos, profe, ¿no? De hecho. Sí, señor. Está Corulo, a ver, Mamani, pero antes aguanta Nixon. Se la orden, señor Campos, arriba en el centro, pelotazo que saca Corulo. Pelota que termina ahí, Julián Velázquez.